Y la verdad que tenemos una emoción que no vamos más de tocar acá. Bueno, yo me hicieron hincha de Peñarol a los 2 días de haber nacido mi abuelo. Yo nací en el barrio de Belvedere y bueno, por miedo a que mi padrino que me hiciera hincha de Liverpool, fue y me compró todo el conjunto de Peñarol. Así que apenas llegué del sanatorio a mi casa ya estaba bautizado hincha del Mancha. Y esa foto la guardo, estoy ahí en los brazos de mi abuelo con mucha emoción porque está filmado por todos los jugadores de ese año, el año 77. Y de ahí, bueno, Mancha a morir. Así que imagínate que como músico poder tocar en nuestro estadio es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, mi nombre es Facundo, estuvimos ahí mirando el Twitter, estaba el sorteo y bueno, costó 3 veces, siempre poniendo, bueno, quiero llevar a la abuela, vamos a llevar a la abuela. Y ahí salimos sorteados y nos dio una oportunidad impresionante de conocer el campeón del siglo todo enterito y salir a la cancha del estadio más grande de Uruguay. Que participe, que así como nos tocó a nosotros, le puede tocar a cualquiera. Así que está, tenemos la oportunidad de participar por el Twitter, por Instagram, entonces hay que meterle. La experiencia de campeón del siglo. Me llamo Pamela. Participé porque él me dijo que participe, que hay un sorteo en Instagram, ahí yo entré, dije, es Busquets, participé y después me enteré que gané y saltaba alegría. Y él, si no lo llevaba, me mataba, así que lo tuve que elegir a él. Sí, que participe, que se metan a todos los sorteos que hace Peñarol, que intenten, que escriban, que van a salir. Me llamo Bruno Fernández, soy de Punta del Diablo. Venimos en un tour que ganamos en Twitter, participamos en un sorteo que salió en Twitter y estamos acá, la verdad que está muy bueno, la verdad que es una linda experiencia, la verdad que es muy recomendable el tour. La primera vez, bueno, cuando yo tenía 13 años, ¿no? Vi la camiseta de Nacional y de Peñarol y pregunté porque no sabía que es de Nacional y de Peñarol, y a mí me gusta esta. Y por ahí seguí siendo hincha de Peñarol. Pasa eso, en la hora llegamos, metemos y llegamos. Solamente gracias a todos los que hicieron esto.